la lluvia de este jueves por la tarde, como podemos observar, esta fuerte lluvia que cayó en el estado de Colima, en la parte norte de Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, pues aparte de este viento, pues está provocando también el derribo de este señalamiento y semáforo que se encuentra aquí sobre el tercer anillo periférico y la calle de Carranza. Como podemos observar, en este momento pues ya están los agentes de tránsito aquí auxiliando al tráfico que está pasando por este momento aquí por el tercer anillo periférico y de Carranza. Derribó este fuerte viento lo que es este señalamiento y uno de los semáforos que se encuentran en este momento aquí precisamente sobre el tercer anillo periférico. También por la B. Carranza, a la altura de Residencial Esmeralda, pues se cayó esta enorme rama que se encuentra aquí sobre el jardín de este fraccionamiento. Sobre la misma calle B. Carranza, aquí al norte en el Residencial Esmeralda, podemos observar también un árbol que se encuentra en este momento ladeado por esta fuerte lluvia y los vehículos, pues solamente un carro pequeño puede transitar, como observa usted. Una camioneta, un camión grande, pues no puede transitar porque está en este momento el árbol ladeado. Observe. Los vehículos tienen que salirse de las huellas para poder transitar. Sobre la calle Mariano Arista también pues la fuerte tormenta derribó un ficus, como puede observar usted. Está interrumpido en este momento el tráfico de la gente que viene, los conductores del rumbo de los maestros hacia esta calle que va rumbo al Tecnológico. Aquí están ya gente de Protección Civil, de la de Tránsito y Vialidad, pues derribando estas ramas, quitando, retirando estas ramas que está interrumpiendo en este momento el tráfico. El árbol pues está bastante ladeado, como usted lo puede observar. Platicamos con el director de Tránsito y Vialidad de la capital, José Ramón Valdovinos. José Ramón, buena tarde de este jueves. La tormenta, el aire, ¿cuántos árboles cayeron y las afectaciones hasta el momento? Sí, mira, tenemos 9 árboles caídos. Desafortunadamente ha habido daños materiales a particulares. En el caso de Prados del Sur, en la colonia Prados del Sur tenemos un árbol que cayó sobre un vehículo. No hay lesionados afortunadamente, solo daños materiales. Aquí es donde nos encontramos, precisamente en Mariano Arista y de los Maestros, en donde este árbol que cubrió la vialidad completamente y que le cayó a este Zuru, a un automóvil compacto, que no tiene daños significativos, pero que al final de cuentas no deja de ser una afectación patrimonial, pero también nos alteró el flujo vehicular porque hubo el cierre que implicó el trabajo de quienes estamos ahorita laborando. 2 semáforos que fueron dañados, uno que fue derribado completamente por los fuertes vientos en razón de tener un señalamiento de bandera en Tercer Anillo y B. Carranza, y otro que fue dañado también por los fuertes vientos solamente a las luminarias en Gonzalo Sandoval y Leonardo Bravo. Pero tuvimos 2 árboles sobre Leonardo Bravo que cayeron en la vía pública, uno en Camino Real cerca de la Glorieta Monumental, uno más por Gonzalo Sandoval frente al Cebetis 19, en el Libramiento Sur, que también fue afectado el tránsito vehicular por el cierre, el Libramiento Sur ya para llegar a la autopista Manzanillo cerca de la gasolinera de Cortés. Tenemos uno más por el Moralete. Este tipo de contingencias nos trajo evidentemente, además de los cortes de energía eléctrica por la suspensión de los servicios de los semáforos, una alteración al flujo vehicular. La lluvia intensa que se nos vino, además de los fuertes vientos, nos llevó a que al arrastre de corrientes fluviales algunos vehículos quedaran sin funcionar por humedad en el sistema eléctrico, y esto nos trajo contingencias de cierre de las vialidades. Ya está volviendo la normalidad en alguna proporción. Los semáforos
En el caso de Beca Ranza y Tercer Anillo va a ser hasta el día de mañana, por día de funcionamiento, porque es un sistema robusto el que se nos derribó y se está restableciendo el de Gonzalo Sandoval y Leonardo Bravo. Eso es lo que tenemos de continente. Otro árbol caído más, pero ahora en Villa de Álvarez, como puede observar usted aquí sobre la avenida Chávez Carrillo, cayó parte también de un árbol en los cables que interrumpió por un momento también el tráfico vehicular aquí sobre la avenida Chávez Carrillo. Vamos a platicar con el director de Protección Civil de Villa de Álvarez, Juan Vázquez, para que nos comente hasta el momento. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hasta el momento en Villa de Álvarez, ¿cuántos árboles han caído en Villa de Álvarez? Ahorita tenemos alrededor de 6 árboles. ¿6 árboles? Sí. Ahorita se están trabajando en la colonia de Bonfil también con personal de Protección Civil aquí del municipio y con apoyo del grupo GRED también. 6 árboles, ¿le cayeron a algún vehículo? No. ¿Están interrumpiendo el tráfico? Un poco interrumpió el tráfico, pero ya está circulando. El Avenido Juárez y ahí junto a Waldos. Ahí fue el 6 árboles. Más alrededor de 6 árboles. Pues muchas gracias. Dale. Fue la opinión de Juan Vázquez, director de Protección Civil de Villa de Álvarez.